tardes a todos y bienvenidos al concierto que la Banda Municipal de Música, como todos los años, celebramos con motivo de la festividad de Santa Cecilia. Con el permiso de todos ustedes, un pequeño inciso. Cómo no, felicitar a la coral con este magnífico director que tienen ahora. Y lo de magnífico no es por otra cosa, porque algunos lo hemos conocido cuando era así. Lo hemos visto crecer y verlo ahora de nuevo en casa, jugando en casa, pues es siempre motivo de satisfacción y de placer. Así que, como no, de nuevo reiterar mi felicitación a la coral y a su nuevo director. Y ahora vamos con lo nuestro. Hemos empezado, como no, con este paso doble de título Sierra de Luna. Hemos preparado un concierto, espero que ameno. A nosotros os puedo asegurar que nos ha resultado divertido durante todos los viernes pues, hacer música y tocar estas cosas. Y la conclusión de todos esos viernes llega aquí encima del escenario. Va a ser ahora una partitura de uno de los compositores habituales de música de banda y que hemos tocado muchas veces, de nombre Jacob de Haan, que aunque el nombre holandés es una persona muy vinculada con España y sobre todo con Valencia y compone habitualmente música de banda. El título de antes, Sierra de Luna, hemos supuesto que estaba dedicado a la Sierra de Luna y que el compositor sería de allí. El título Concierto d'Amore, pues ahora ya cada uno que haga su idea. Va por vosotros. Thank you.
después de esta intensa e inmensa partitura, cambiamos totalmente de estilo y nos vamos al nuestro, a la jota. ¿Y qué jota? Con un título como Baturra de Temple. Como veis, no deja lugar a dudas de que es cosa de la tierra. Baturra y además de Temple. Como dato anecdótico, recuerdo en mi juventud pasada, el siglo pasado, allá por el año 80 y muy poco, 82, puede ser, 81, aquí los eruditos de la historia me lo confirmarán, que con esta partitura la entonces banda de música con Luis Nozal como director, fuimos a un concurso en Zaragoza y quedamos segundos. Al año siguiente quedamos primeros, ¿eh? Gracias. Bueno, como decía, Baturra de Temple.
Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Hacemos un pequeño paréntesis en nuestro concierto porque quiero pedir la colaboración de ustedes. Quiero hacer todavía más fuerte el vínculo entre la sociedad cascolina y la banda de música. Ustedes saben, porque lo he dicho alguna vez, que la ilusión de todo músico que se está haciendo veterano es que se incorpore sabia, gente nueva que nos vaya conformando poquito a poco el presente, pero sobre todo que nos asegure el futuro. Y esto es algo que hacemos cada Santa Vigilia. Hoy hemos dado la entrada oficial a tres jóvenes músicos y otro que no lo es tanto, pero que es músico. Pero no quiero hablar hoy de los jóvenes. Hoy, y ellos no lo saben, la banda de música y la sociedad cascolina, ahí les pido su apoyo, vamos a hacer un sencillo pero emotivo homenaje a personas que han dedicado toda la vida a la música. Toda la vida entregando fiestas, ensayos, haciendo bailar, haciendo enamorar. Entonces, vamos a hacer una entrega conjuntamente ustedes y nosotros. Yo voy a pedir la presencia aquí de Florencio Recollés, nuestro alcalde, y también una persona que seguro que lo ha homenajeado, que no tiene ni idea de lo que estoy diciendo en estos momentos. Enseguida se va a enterar porque voy a invitar a su hijo Rafael a que le entregue este detalle. Estoy hablando de una persona que entró en la banda de música a los 10 años y que estos meses pasados cumplió 80, 70 años en la banda. Y esto que estamos haciendo es casi una obligación, pero no lo hacemos con obligación, lo hacemos con gusto. Pido la presencia de nuestro alcalde y pido la presencia de Rafael, y me refiero a don Miguel Piquer. Quédate un poquito en el extremo del escenario. Bueno, el segundo, no me he quedado, sino el segundo amigo al que voy a invitar, también de la Quinta de Miguel, empezó a los 10 años en la banda. Ambos han superado todos los problemas y las dificultades que han tenido a lo largo de su vida, poniendo la música por encima de muchas cosas. Él empezó a tocar el clarinete. Cuando se le requirió para tocar el bombo, tocó el bombo, y cuando la dichosa artrosis le impidió pues tocar un instrumento, dijo: yo quiero ser el más aplaudido de la banda y el que vaya el primero. Me refiero a nuestro amigo Joaquín Burillo, nuestro abanderado. Thank you.
Bien, invitamos entonces aquí al escenario, también en representación de la sociedad pascolina y en este caso de la comarca, a don Carlos Alastoy para que entregue con nosotros el trofeo a otro de nuestros compañeros. Y en este caso voy a invitar al compañero del compañero, es decir, Alfredo Gallina, que se pelea con él por cuál de los dos coge el bajo más grande. Alfredo, por favor. Y me estoy refiriendo también a otra persona que ha cumplido 80 años y que lleva con nosotros 70, Rafael Ferrer. En ambas placas o detalles pone excelentísimo Ayuntamiento de Caspe, Banda de Música de Caspe, a Rafael Ferrer Cortés, en este caso también Rafael Piquer o Joaquín Murillo, por toda una vida dedicada a la música. Caspe Santa Cecilia del 2011. Buenos días, señores. Gracias por la atención, por los aplausos, por el paréntesis. Cualquier cosa que hagamos con estos amigos es poco. Bueno, vamos a seguir con nuestro concierto y vamos a seguir contando, no hoy, siempre, con su atención y la banda le responderá con su dedicación. Hasta luego. Bueno, mientras vuelve nuestro equipo directivo a su silla, los fagales, es que se están peinando. Bien, vamos a continuar ahora con una banda sonora de la película La Lista de Schindler.
Estamos convencidos y creemos que sostener un concierto de una hora, hora y cuarto, pues implica que tiene que haber crestas, subidas, bajadas, después de este relax a la que nos ha llevado este tema. Cambiamos de nuevo de ritmo, nos vamos hasta el paso doble y lo hacemos con un paso doble que ya tocamos en fiestas y que sabemos que las bandas gusta mucho, y si hay algún gallego que se dé por aludido. De título Puente Arias.
vas a entregar la siguiente placa. Ah, no. Hasta dentro de 30 años no te toca. Bien, este año nos hemos embarcado en una aventura que era buscar una partitura para solista y banda. Y mira, me tocó ahí. Pasaba por aquí, pues, partitura para saxo alto y banda, interpretada por Rafael Piquer, de compositor valenciano de nombre Ferrer, ya hemos tocado muchas partituras de este compositor, y que lleva por título Bagheera. Bagheera, el nombre de aquel oso que salía en la película El libro de la selva, el oso que Rafael será nuestro solista. Siempre broma. Pero a la hora de hacer música, muy en serio. Thank you.
Recuerdo cuando decíamos, y soltero, pero ya no lo podemos decir. Bien, va llegando el momento en que nosotros nos tendremos que ir despidiendo del concierto, pero la fiesta no acaba, nosotros continuaremos. Y lo hacemos con esta partitura que ya también hicimos en fiestas, nos gustó mucho, queríamos repetirla, a ritmo de blues. También de Jacob de Van, ese que he nombrado hace ya mucho rato, de compositor holandés que tenía una nombre, no, holandés, que estaba muy vinculado con España. Jacob de Van, de título The Blues Factory. Daros las gracias por haber venido, esperando que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien y que se os haya hecho corto para volver el año que viene. Gracias.